Qué locos. Ay, especialistas secundarios al ruedo. Bueno, hemos hablado en la primera hora de impostores con Javier Cercas. Sí, señor. Y ahora estamos hablando de música con el pescado, ¿no? Sí. ¿Y el mundo ¿Y de la relación? El mundo de la música está repleto de impostores. Ah, bueno. Me acompaña José, que conoce un caso realmente escandaloso. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José, ¿qué tal? Hola. Saludos al pescado, hombre. Hola, pescado, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estás? Fuera está un placer. Un placer. David, mejor, ¿no? Porque te sientes incómodo. Sí, no, David, mejor. Mientras no me digan pescado. Bueno, José, vamos a hablar de tu padre, Jesús, que en este caso es un impostor, ¿verdad? En efecto, sí. Mi padre, Jesús, se hizo pasar durante años por Pink Floyd. Pero Pink Floyd es un grupo. Claro, ¿por cuál? ¿Por Roger Waters? ¿Por David Gilmour? No, por todos. ¿Por todos? Él era los Pink Floyd. Pink Floyd soy yo, decía. Vale, a ver que me aclare. Vale. ¿A quién tenía engañado tu padre? A la familia. Él decía que era Pink Floyd y cada dos por tres pues se iba de casa de gira, decía, me voy a Manchester. Uh-huh. Y luego yo miraba en el diario y si Pink Floyd había actuado en Manchester. Uh-huh. O decía, me voy a Dubrovnik. Y entonces yo veía que Pink Floyd había actuado en Dubrovnik. O sea que no... Pero vosotros, ¿en la familia no sabías que Pink Floyd era un grupo y no un tío? No, que en aquella época no sabíamos nada de la vida. Ya, pero hay una cosa, los Pink Floyd eran ricos. ¿Vosotros también? ¿Notabais eso, que había pasta en...? Dinero ha habido siempre en la casa. ¿De dónde lo sacaba padre? Ni idea. Yeah. Él decía que eran los royalties por Dark Side of the Moon, The Wall, pero nosotros no. Yeah. ¿Y en tu familia nunca sospechasteis que Jesús no era Pink Floyd? No, durante años... Me duele hasta decirlo. Durante años nunca. Nunca. No, cuando estaba en casa siempre estaba él además tarareando algún tema de Pink Floyd. Para disimular, ¿no? Sí, de hecho siempre que entraba por la puerta estaba cantando How I wish you were here, que solo tendría que haber dicho yo, que era el hijo que creció con su padre ausente. Claro, ojalá hubiera estado aquí, ¿no? ¿Y cuándo en esta familia de Tolais os dais cuenta de la impostura, de que Jesús no es Pink Floyd? Esto lo recuerdo muy bien, fue una tarde que él entró en casa y estaba canturreando por la casa el Another Brick on the Wall. Ah, sí, sí. Entonces dijo, hey, picha, let them kids alone. Espera, hey, Pisha. Hey, Pisha, sí. Siempre hey, decía Pisha él. Él decía Pisha. Sí, y yo en cambio sabía que la letra decía teacher. Teacher, y claro. Entonces hey, ahí, teacher. Ahí pillé, se lo dije. Digo, vale, papá. Digo, papá, ¿cómo mientes, no? Claro. Menudo loco era tu padre, con respeto, te lo digo con respeto. Pero tenemos al teléfono a una persona que conoce docenas de casos de impostores musicales. Él es Iñaki de la Cohen. Es director de Rolling Stone Canadá. Iñaki, ¿qué tal, compañero? Hola, buenas tardes. Hola. Pues mira, conozco bien el caso de Jesús, el hombre que se hizo pasar por Pink Floyd. Le llamamos Pink Floyd. El Pink Floyd, ¿no? Sin D final, ¿no? El Pink Floyd. ¿Hay algún otro caso, dime, Iñaki, tan chiflado como este? Bueno, hay algunos ejemplos que son realmente escalofriantes, ¿no? Bonnie Tyler, por ejemplo. No me digas que Bonnie Tyler era una impostora. No, ni eso. Bonnie Tyler ni existía. Pero, a ver. ¿Cómo no va a existir? Aquí hay muchos fans. Fanzino es un gran fan de Bonnie Tyler. O sea, ¿cómo que no existía? Pues que no existe. Es una especie de Milli Vanilli de Bonnie Tyler. No. Esto lo tienes que argumentar bien, Iñaki, por favor. Mira, yo te explico. Bonnie Tyler es una invención de Tom Waits. ¿Qué dices? Es una especie de alter ego que él se creó para cantar cosas de tías. ¿Cómo? Tom Waits, Tom Waits que inventa a Bonnie Tyler para cantar... Te lo voy a poner con un ejemplo. Mira, escucha esta canción de Tom Waits, mira. Vale, esto es Tom Waits. Pues te explico. Tom Waits lo único que hizo fue acelerar un poquito la canción. Y voilà, mira. ¡Es Bonnie Tyler! ¡Claro! A ver, sube. ¡Es Bonnie Tyler! ¡Es Bonnie Tyler! Pero por Dios, esto es un descubrimiento histórico. ¡Qué engañados hemos estado toda esta vida! A todos los que os habéis estado tocando con Bonnie Tyler, que sepáis que lo tenéis con Tom Waits, ¿no? Pues Iñaki, muchísimas gracias por esta primicia. ¡Qué grande! Vale, venga, adiós. José, gracias. Me he quedado flipando.